Is the word punctual even in your vocabulary? It must be easy being you. Come and go whenever you please. Your identity? Linda Vermillion. I was the one hired to kill Nils. What? Nils was a slave. Kissed up to the government. The government's interest was his interest. That's our job. That's what we do. Is making a move for the interest of the country an assassin's job too? Who are you, really? I'm a protector of the country. You'll soon know who I am. Hold it! See? You already know. It's your last job. Use your eyes to decipher how the system works. And then, seek the real enemies. Hola amigos, soy Tabo y bienvenidos sean a la entrega final de Killer 7, la segunda parte del quinto capítulo, titulado Sonrisa. Ahora, lo que hay que hacer aquí es básicamente encontrar una serie de cassettes para juntar unas claves, las cuales tal cual no necesitamos y ya se las saben de memoria. Me parece que los cassettes no son indispensables, o al menos es lo que vamos a averiguar. Cada cassette está en un salón de clase, luego tendrán que regresar justo a la entrada de la escuela para utilizar las claves. Así que no me concentraré en los cassettes, pero sí les traeré un video donde podrán escuchar todos los mensajes, porque además de las claves, quien narra el audio de las cintas dice información que es clave para la historia. Por cierto, con Kaede pueden entrar al baño de damas para encontrar un pichón donde hay una clave de un panel de control. Que al fin y al cabo también pueden encontrar de otros modos, pero es una buena opción. Y también está el último pichón, donde se narra lo de las historias. Pero les digo, también les traeré un video específicamente con los pichones. Así que si nos brincamos todo lo de los cassettes, lo primordial es, más que nada, abrir una serie de casilleros en secuencia, donde pueden encontrar una máscara extra para Máscara de Smith, que en este punto creo que no es necesaria, pero bueno. Tal vez en la máxima dificultad sí sea conveniente para los enemigos más latosos. También es donde está el casquillo del alma. Y también está Travis. Él básicamente les cuenta la historia de la escuela, que donde aquí se llevó a cabo la primera elección presidencial y donde empezó su sistema de votos amañado. Empiecen con el 666. Y aquí está el casquillo del alma. La clave para los casilleros está anotada en los pizarrones de algunos de los salones. Luego debe ser el 656. Ahí está Travis. Y si tienen dudas de cuál siguen, solo apunten a donde esté brillando la puerta. Así. A la máscara que agarraré solo por si acaso, pero en este punto no estoy muy seguro de que sea indispensable. Este traje de hecho parece de los Handsome Men, pero la hombrera parece del que suele ser el sexto Ranger, como Tommy o quien sea en su respectiva generación. De todos modos, cambiaremos a Dan. Cualquiera que pueda dar tiros más precisos para seguir con lo de las puertas de los casilleros. Y con eso lograrán abrir esa puerta.
tras la cual hay un Heaven Smile. Creo que el único de este escenario como tal. También me parece que ahí está Travis, así que vamos a subir. Les digo, lean la información de Travis porque es importante, para tener más del contexto. Bueno, es libre, es cafetería. Así que solo destruyan al enemigo. Ya saben, el tiro potente para los cargados. Y creo que los amarillos se pueden destruir con disparos normales después de todo. Y yo acá gastando sangre a lo loco. Bueno, al menos me di cuenta para el capítulo final. Si necesitan más, ya saben, solo destruyan los de los huevos. Solo cuidado de que no les exploten en la cara. Bueno, y con eso el enemigo estará derrotado. Ahí hay otro Travis. Y aquí está el core. Sí, les digo, y como explica Travis, quien gane la elección en este estado usualmente es el que puede ganar la presidencia. Así que por eso es que esta escuela es como tan importante. También por eso, y si recuerdan el plan de Mills del terrorismo japonés, donde no utilizarán a los Heaven Smiles, sino más bien el sistema electoral deficiente de Estados Unidos. ¿Ah? Ahora, teóricamente esta tal vez sea la última vez que pasemos por el Coliseo. Y el enemigo de aquí no es particularmente difícil si vienen con suficiente sangre, así que espero que sea mi caso. Por sangre para el ataque especial de Dan, aunque tal vez es aquí donde el máscara sí rinda, si es que no viene con suficiente. Pero ya veremos. En este caso no creo que tengamos problema, es solo que luego aquí no sé si porque mi disco de GameCube esté sucio o qué, de repente luego me marca error cuando ya voy a algo avanzado. Espero que no sea el caso. Así que como dice el niño macabro, hay que matar al enemigo rápido porque si no nos va a echar un montón de misiles y puede matarnos así. Chelos, no era lo que esperaba. Ay. Ahora sí. Disculpen el error. Pero aquí es casi inevitable pasar por el cassette, porque como vieron no me dan la opción, así que agárrenlo de todos modos. Me parece que son 9 o 10 cassettes. Les digo, todos, además de narrar una pequeña historia, todos vienen con claves. Van a subrayar las claves cuando escuchen el audio, así que no se preocupen, no tienen que poner tantísima atención. Pero si lo están jugando es importante que los escuchen. Les digo, traeré un video de los cassettes por separado porque creo que este video, como es el final, sí puede que esté un poco largo. Ahora, si no necesitan pasar al cuarto de Harman, sigan su camino. Who might you be? Would you like to join me for a game of Russian roulette?
Come on. How about it, son? If you win, I'll let you in on a little secret. How to hit on women with 100% success. And if I lose? If you lose, then I want you to kill the president. All right. It's a deal. Son, no way I'm gonna die today, or tomorrow for that matter, at least not until the election is over. It takes more luck than this game to run a country, damn it. I'm on a roll, I'm hot. It looks like Lady Luck's on my side today. Dreams will come true. This gun holds 7 bullets. I'm a professional. You can't fool me, old man. You and I, we're both sick. The only time we feel alive is when we put our lives on the line. It's a sad reality. But we people are never satisfied. We'll always seek a higher rush. The history of the United States rests within the walls of this institution. It's an old tradition that has continued since the first presidential election. I want you to see it through to the end. And by the way, women are all the same. Así que antes de seguir, chequen el aparador de trofeos. Disparen aquí. ¡Ay, no! ¡Esperen! ¡No era ahí! Me adelanté. Disculpe. Sí, en el otro cuarto es cuando luego me marca error después de moverle al panel de control ahí, si no recuerdo mal. Espero que no pase. La clave del panel, por cierto, se encuentra en el primer pichón. Así como en la primera de la cinta, si no recuerdo mal. Pero pues aquí de todos modos se los voy a dar. 55549. Y con eso... Es teóricamente el número de estudiantes criminales, me parece. Así que esto tiene que ser 727. Uno, dos.
Sí, qué extraño. Y cuando estaba haciendo esto en la ronda de ensayo, como que el juego se trabó después del primer código. Por eso yo me confundí también. Ahora para la caja fuerte. Solo dar una vuelta a la derecha y otra a la izquierda. Nada difícil. Si se preguntan qué pasó ahí, no se preocupen. Todo esto va a tener una explicación. Lo pueden escuchar en las cintas, les digo. Si necesitan quitarle al video, pueden encontrar en la descripción el enlace para el video de los cassettes. Pero les digo, quiero ponerlo por separado, porque si no, sí tomaría como unos 10 minutos más anexarlo aquí. Y no creo que este video sea tan largo. Pero sí, hablemos con Iwasuru, porque será la última vez. De hecho, puede que a Travis también nos lo encontremos una última vez. Precisamente para advertirnos que no nos acerquemos más. Así que por ahora, regresemos a la escuela. Aquí es justo donde empezamos el escenario, si es que no se han confundido. Porque sé que puede ser un poquito confuso por el sistema de navegación aquí. Así que, esta vez, vamos a la parte de arriba. Y hay una clave de pósters aquí, pero hablemos con el director. Así que antes de entrar a esta habitación, vamos hacia acá. Ahí están los pósters con la clave. Y aquí hay otro cassette. Que como tal creo que no es del todo necesario si ya tienen información, pero bueno. Así que
Bueno, aquí hay un panel de control el cual abren con la clave de el acertijo de los pósters. La cual, si no recuerdo mal, es 3, 5, 7, 6. Y ahí estará Travis. Claro, se encontrarán a Travis en una caminadora y él les dirá que lo vean en el casillero 666. Desde ahí es que encontré la clave. Así que por ahora, solo hay que ir a la terminal. Y junto con el anillo de visión, tienen que meter las claves que encontrarán en los cassettes. Parece que esto va dirigido a Emir, a quien por cierto iban dirigidos los memos. Ahora, a ver el apellido. Ahora el número de identificación. Ahora la fecha de nacimiento. No, más bien el estado, perdón. Que me parece que era la baja. Ahora sí, la fecha de nacimiento. Ahora tipo de sangre. Tal vez sea B. Nombre del padre. Ah, ese es Michael. Nombre de la madre debe ser Catherine, pero tengo que escribirlo bien. Porque igual estaba deletreado un poco extraño. Ahora la fecha de muerte. Que suena un poco extraño, pero pues, está bien aquí. Luego hay fantasmas, así que yo qué sé. Igual espanta. Ahora el número de seguridad social. O más bien... Sí. A ver. El código. Ah, el código es águila en inglés. Y eso debería ser todo. Bueno amigos, nos estamos acercando al final, así que en esta parte me voy a abstener de hacer comentarios una vez que haya hablado con Travis y dejaré que el juego hable por sí mismo. Les digo, si requieren de una traducción, déjenlo en los comentarios y en cuanto pueda la pondré. Se pone un poco macabro el final, así que... Si aún no se han puesto al corriente con el resto de los videos, este es el momento. Por lo menos con el primero, en todo caso. Para que sepan de qué rayos se trata este juego, ¿no? Pero digo. Y también si no quieren ser spoilereados, también. Igual advertidos.
press is gonna be all over this one. The United States cover will be blown. So this is dirty politics. The presidential election is in the hands of the education ministry. They manipulate the votes and bring forth political leaders. Who's he? Greg Nightmare. He was the chairman of education ministry. What is United States? What is the purpose of the president? I'm Japanese. How the hell should I know? Figure it out yourself. There are more important things. Shit. Like finding out who you are. Damn, bitch.
You had a pleasant day, sir. Enjoy your stay.
So, you must be the one they call the Bloody Heartland. You're here to kill the Smiths, is that it? Rule of thumb, don't set your goals too high. What do you want? Who do you want, huh? You. Thank you.
Naturally, I found myself being led to this place. Long journey, but it ends here, Garcian. Now, I think it's time I called you by your real name, Emir Parkreiner. Emir? Allow me to introduce myself. My name's Harmon Smith. I'm the man you saw in your past. Do you remember the incident where 6 people were murdered in this hotel? You must have seen it yourself. Because you were the killer. The assassin, Emir Parkreiner, was the ace of aces. Who would have thought the killer was a mere 13-year-old? It was a deliberate crime targeted toward the Smith Alliance. It consisted of 7 members, but the leader wasn't included in the 7. Later investigations found his dead body inside a safe of a school. The investigative unit called them the Killer 7. But the whole affair was never made public, not because this was an aberration from society, but because it involved national security issues. Unfortunately, a curse brought upon you by old tradition. You, Emir, are an assassin controlled by the government. Someone is watching your every move. From the second when I first took you in on the roof. You are one of the very few assassins with class. But you were out of control. Still, there was something venerable about you. Then it occurred to me, you were no longer a mortal being. Within you, ever so quietly, evil had opened its eyes. Took you so long. Nice view, isn't it? It's different. Time here is warped. To finish this game peacefully is my last wish. Guess that won't happen. We've been interrupted again. Has another come to surface? A sight for sore eyes. Haven't seen you around for a long time. Come in. Please. Understanding. Oh.
Bueno, amigos, ese fue el final de Killer 7. Espero que hayan disfrutado la historia y les haya parecido de interés. Y espero que me acompañen para un último video, que será básicamente el epílogo. Va a ser un video extremadamente corto. E igual, espero lo puedan checar. Es para darle un pequeño cierre a la historia. Todavía hay un pequeño cabo suelto que atar, así que... No sé si, por cierto, este video será una sola parte o dos y ponga toda la secuencia del Hotel Union en uno solo, o quepa dentro de la parte 2. Ya lo veremos. Como sea, muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima.